Bienvenidos a esto que es Faro Político a través de 3033. Y mire usted, la salida a estos problemas económicos producto de la pandemia, la salida es la vacuna. Pero el gobierno simula. Y le voy a decir por qué. Ayer tuvimos oportunidad de entrevistar al presidente de la Cámara de Comercio de aquí de Ensenada, el señor Chávez. Y bueno, nos decía que la vacuna es la solución a estos problemas por la alerta que emitió Estados Unidos y que ya hay tantas vacunas para Ensenada y que hay tantas vacunas aquí, que fue y que vino. Pero la realidad de las cosas es que es únicamente para los adultos mayores. Y bueno, qué bueno que se van a vacunar. Digo, yo estoy dentro de ese rango de edad ya. Qué bueno que nos van a vacunar, ¿no? Pero definitivamente no es la solución para la situación económica. Y le voy a decir por qué. Simple y sencillamente porque la mayoría de los que ya estamos en este rango de edad de 60 años y más, bueno, pues ya no estamos en la fuerza laboral. Algunos seguimos trabajando en cosas que nos permite, pero por ejemplo, si yo me hubiera dedicado a mesero, pues seguramente ya no podría estar trabajando porque el esfuerzo físico que requiere un mesero en un restaurante pues es mucho mayor que es reportear y estar conduciendo un noticiero, ¿no? Entonces, en ese sentido, mientras no se vacune a la población económicamente activa, ¿verdad? Pues el resultado va a ser el mismo. Y esta alerta sanitaria, porque pues, obviamente allá en Estados Unidos no se chupan el dedo, ni caen en estas demagogias y simulaciones que hace el gobierno mexicano. Entonces, ahorita sí, ya se está vacunando y todo el mundo festeja y dice, ay, bueno, ya llegaron las vacunas, ¿no? Y bueno, ahorita empezaron con, primero la zona rural y urbana, ¿no? En todo el estado. De hecho, ya se anunció que en este fin de semana se termina en la zona rural y suburbana de Ensenada y que la semana que entra empiezan en Ensenada, pero no con la población económicamente activa, sino con los ancianos, así como un servidor. Y no lo digo peyorativamente, en buen castellano, ahora dicen adultos mayores, viejecitos y no sé qué tantas cosas, ancianos, y no es una mala palabra, pero en fin, empiezan ya con la vacunación, pero de adultos mayores o de ancianos o de viejitos o como usted quiera decirles, y no es la población económicamente activa. Entonces, esa alerta que emitió Estados Unidos, que se me hace un tanto más cuanto injusta, porque si a nosotros nos ha llegado el coronavirus, ha sido por medio de ellos, en gran parte, pues. Entonces, pero es un problema mundial, finalmente, no es cosa de echar culpas, pero lo que sí, la simulación del gobierno es criminal. Porque hasta cuándo van a vacunar a los más jóvenes, que es realmente la fuerza laboral de este país y es donde podría estar la solución a los problemas económicos. Le agradezco muchísimo el favor de su atención. Mi nombre es Martín Bojorquez. Hasta pronto.